para un día importante, que además es la materialización del trabajo que se lleva realizando durante mucho tiempo por el área de servicios sociales, también por la apuesta de Sermugrán para poderlo conseguir. Y hablamos hoy de algo positivo. La ciudadanía cada vez tiene más ganas de tener un medio que sea amigable con el medio ambiente y que además su acción solidaria pueda contribuir a ayudar a las familias, a las personas. Y hoy lo que vamos a ver es la presentación de un proyecto en el que vamos a conocer cuál es el resultado final. No solo tenemos esa gran ilusión por contribuir, evidentemente, al reciclaje, que es importantísimo, sino que cuando vayamos a reciclar, sabemos en qué se va a invertir nuestra acción. Y yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que decir importante. Está en esta mesa la concejal de Servicios Sociales, doña María López Gaspar, el presidente de Sermugrán, don Marcos González, también la vicepresidenta de Sermugrán. Hay aquí personal del ayuntamiento, tanto de Sermugrán como de Servicios Sociales. Y este proyecto que hoy se presenta, que además ven a nuestras espaldas los contenedores, con el color de la bandera de Granadilla Abona, con el granate, y con un logotipo realizado también por personal municipal, al cual tenemos que agradecerle pues su apuesta y su apoyo, va a contribuir a acercar. Hasta ahora teníamos un punto en San Isidro para la recogida, otras personas que también lo ponían en los diferentes centros, pero ya tenemos un contenedor especial para ello. El color granate, 30 contenedores que van a estar distribuidos, ya los compañeros lo dirán en qué zona, para poder depositar esos tapones. Ahora bien, tenemos que también decir que lo que pedimos es que se depositen en las botellas grandes de, las botellas grandes de agua, las que todos podemos comprar en cualquier establecimiento, pues se le hace un corte y se pueden poner ahí esos tapones o en bolsas plásticas, no en otros recipientes, para contribuir luego a un mejor reciclaje. Y con lo que se consiga por cada tonelada de este material va a ser empleado en el aumentar el banco ortoprotésico de préstamo que tenemos en el Ayuntamiento de Granadilla Abona. Esta palabra que a lo mejor no sabemos lo que significa, lo que quiere decir es que el Ayuntamiento de Granadilla Abona tiene un banco de préstamo de material, como camas articuladas, como diferentes grúas incluso para aquellas personas que están impedidas y que no se les puede levantar de su cama, que necesitan ayuda, andadoras, mucho material que a lo mejor hay familias del municipio que no se lo pueden permitir, porque este sí que es verdad que no lo pone la Seguridad Social, es decir, el Sistema Canario de Salud, y que el Ayuntamiento a aquellas familias vulnerables se lo ofrece en calidad de préstamo para que lo utilicen y cuando ya no sea necesario para esa familia se pueda ofrecer a otra. Y eso es lo que se va a comprar. Cada vez que nosotros pongamos ese tapón, que consigamos reunirlos, que sepan, estamos hablando pues unos 240 euros aproximadamente por tonelada, es lo que el beneficio, y se va a comprar. Juntamente con Sermugrán, desde que nos plantearon el poder llevar a cabo este proyecto, aquí doña Katy, la técnico de salud, que ha estado ahí insistiendo todo el día con el teléfono en la mano con Sermugrán, pero gracias a su insistencia y a los compañeros de Sermugrán, pues este proyecto va a ver la luz hoy. Es muy importante, ya como bien ha dicho el señor alcalde, nosotros desde el 2010 tenemos un banco ortoprotésico en el Ayuntamiento de Granadilla, es de los pocos ayuntamientos que lo tiene, y es un banco de préstamo. Muchas familias no pueden comprar pues una cama articulada, como bien se ha dicho, grúas para trasladar al baño a distintas personas que tienen movilidad reducida, sillas de baño y cosas muy esenciales que es del día a día de una persona que necesita esa ayuda por ser dependiente. Agradecer el trabajo de todos, porque creo que es algo muy importante para Granadilla y que sabíamos bien, yo como maestra que soy, en algún momento se recogieron tapones, pero siempre se dejaban en los colegios. Entonces, lo importante no es solo que lo recojamos, sino que se vaya a recoger por parte de Sermugrán, pues quincenalmente o como ya ellos digan, en cada colegio o en cada centro del municipio. Aparte, desde Sermugrán, pues nos sentimos orgullosos,
no sé si llamarlo sexto contenedor, porque ya sería demasiado. Lo dejo ahí, yo creo que hemos llegado al quinto, pero Granadilla, llamándolo sexto contenedor, seguimos en la vanguardia. Es decir, damos un paso adelante y nos adelantamos a lo que es el futuro, al reciclaje, a la separación, a cumplir con la Agenda 2030, que tan famosa, pues, y cumplir también con las emisiones de gas y sobre todo a la atmósfera. Ustedes dirán, ¿un tapón? Pues un tapón es reciclar. Cualquier cosita que se está haciendo, yo creo que desde Sermugrán, que agradezco que están por aquí tanto el gerente como el jefe de servicio, es sumar. Y aquí es donde se ve que las diferentes concejalías, las ideas, agradecer a Servicios Sociales, a las trabajadoras que están por aquí presentes y a su concejala, pues cualquier idea se puede llevar a cabo. Igual que seguiremos trabajando para seguir avanzando. Yo creo que Sermugrán da este paso adelante muy contento, porque es un problema que a la isla de Tenerife y a Canarias en general, hace muchos años, y yo sé que somos conscientes, en visita a fábricas decíamos, ¿qué hacemos con el tapón? ¿Dónde hacemos? Sí, los recogemos en cualquier municipio, los ponemos, había muchísimo, poníamos muchísimo, como digo yo, colorido o muchos dibujos para poner ese tapón, o cada ayuntamiento se identificaba con una figura para recoger ese tapón, pero ¿qué hacíamos con los tapones? Yo creo que felicitarnos, porque ahora vamos a saber que reciclar es sumar. Estamos haciendo muchísimas campañas en Sermugrán. Somos el primer municipio que a través de Reciclo pues nos han apoyado. Yo sé que hay muchas patinetas hoy en día pues por este municipio que se han ganado muchísimos niños y muchísimos, pero eso es un trabajo que estamos haciendo desde la empresa pública. El Ayuntamiento de Granadilla sabe los pasos que estamos haciendo y la empresa pública es el crecimiento anual y el crecimiento que vamos a seguir creciendo con las diferentes áreas del municipio. Yo con el lema y con el y sobre todo con el dibujo de tu tapón da para mucho, estoy encantado porque es diferente. Tenemos que hacerlo llegar a los colegios, como bien decía el alcalde, van a estar situados en los colegios públicos, van a estar situados en las instalaciones deportivas, van a estar situados en las asociaciones juveniles, en los taborores, van a estar situados sobre todo en instalaciones como el M al Cubo, el pabellón de deporte, centros culturales y sobre todo también en el edificio municipal, que es lo más importante.